liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144.000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144.000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ah, ¡gracias!
blanco donde el sol nunca pegó. A la
nación de sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón, te digo, se llama ven, lo cual es adoración, un cántico nuevo, alabando siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón, te digo, se llama ven, lo cual es adoración. Por el cuerpo sueca león la muerte cayó. Por los 10 días decían hay gigantes en Canaán, pero Caleb le pedía subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. De redención.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Estaba desbordándose y yo me reveló el misterio para usar
seguimos a torero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos de todas, la clave no era dos de vida, era larga. Hoy bajo el séptimo sello, seguimos a torero, por donde quiera que va. Amén, amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura de esta tarde. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias por una oportunidad más de vida que tú nos das, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con un compañerismo glorioso que tú nos has juntado, Padre amado. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú tenías para este tiempo final, oh Padre. Desde mucho tiempo, desde cuando Daniel, tú le dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso fue allá en el Antiguo Testamento. Lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la cena, tú dijiste en Apocalipsis 10:4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, pero en Apocalipsis 10:7, tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Luego continuamos cumpliendo vuestra profecía, Señor, en Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente, tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Oh Padre amado, pero en Apocalipsis 22:10 tú dijiste que no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces, qué glorioso mensaje, qué glorioso tiempo que tú nos enviaste a vivir, oh Padre. Por eso te damos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas, cumpliendo hoy mismo, Señor, mientras el mundo pereciendo. Pero hay una manada pequeña, un grupo predestinado, personas con percepción profética que lo están captando estas palabras tuyas, Señor. Te rogamos, Señor, que te tengas en escena, Señor. Sabemos de que tú eres un Espíritu Santo en este último tiempo, Padre. Bendice grandemente el corazón, el alma que estará también lecturando y permite que lo hagamos con mucha honra, con mucho respeto, con mucha referencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos de compañerismo. Amén, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Saba. Este mensaje está predicado en Los Ángeles, California, el día 5 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice,
Ahora, anoche, antes que tuviéramos a alguien aquí para que cualquiera viera que las tarjetas de oración no tienen nada que ver con la sanidad de la persona, el gran Espíritu Santo descendió y pasó por encima de este edificio, diciendo, hablándole a la gente, diciéndoles exactamente lo que era, y sanando al pueblo. ¿Cuántos estaban aquí para testificarlo? Levanten sus manos. Eso fue antes de que algo pasara. ¿Cuántos están aquí que nunca antes ha estado en una de mis reuniones? Levanten sus manos. Casi la mitad de la congregación. Ahora, yo declaro que Jesús, que la venida del Señor está cerca, la última señal que alguna vez fue mostrada a cualquier generación antes del caos, antes de la destrucción pasara, la señal mesiánica es dada a esa gente. Fue dada a Abraham antes de la destrucción de Sodoma. Fue dada a los judíos antes que Dios se apartara de ellos. Fue dada a los samaritanos antes que Dios se apartara de ellos. Párrafo 42. Y ahora hay una generación, un pueblo remanente del pueblo de Can, Sem y Jafet. Esos son los gentiles. Hemos tenido 2000 años de teología. Hemos tenido sanidad, hemos tenido milagros por todo eso ahí, pero ahora estamos en el tiempo final. El Mesías se está acercando, la hora está a la mano. Yo sé que han tenido demasiadas sensaciones y cosas hasta que parece como que ellos no lo captan, como el bebé. Abran su entendimiento. Esta noche, delante de Dios, y dejen lo que se mueva sobre ustedes. Si Dios puede probar que está aquí, la resurrección de Jesucristo, que Él está en este edificio y Él está con su pueblo. ¿Qué más quieren? Debería hacerlos arrojar sus muletas, saltar de su silla de ruedas, salir de aquí, ir mañana a las calles diciendo, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras el Espíritu Santo nos hablaba esta noche. Párrafo 43. No esperen. Satanás puede hacerles posponerlo hasta mañana. Eso solo lo prolonga una noche más y más difícil de obtenerlo. Créanlo ahora mismo. Si ustedes lo creen, lo recibirán. Y si el Señor Jesús aparece en nuestros medios, a estos cientos y cientos de personas sentados de esta noche aquí y actuara e hiciera exactamente como lo hizo antes que fuera crucificado, ¿cuántos dirían? Eso lo establecerá para mí para siempre, que Jesucristo está vivo y lo tomaré con mi Salvador, como mi Salvador. Levanten sus manos. ¿Lo harán? Gracias. Y radio audiencia, deseo que estuvieran aquí para ver este gran pueblo masivo sentado aquí con sus manos arriba, testificando que ellos aceptarán al Señor Jesús. Quizá algunos de ellos son pecadores, alguno de ellos. ¿Qué es pecado? Bueno, una persona puede ser tan leal a la iglesia como lo puede ser un miembro de la iglesia más fina de los ángeles y aún ser un pecador. Un predicador puede pararse detrás del púlpito y predicar un mensaje del evangelio que estremecería a la audiencia entera y aún ser un pecador. Pecado es incredulidad. Si ustedes no le creen, ustedes ya están condenados. Párrafo 44. Ahora, yo creo que los muchachos me dijeron que esta tarde dieron un montón de tarjetas de oración. Queremos que se pongan de pie de modo que sea reverente. Todos tienen una oportunidad de conseguir la tarjeta de oración, entrar en la línea. Ahora, el hermano Dufid o cualquiera de los pastores de aquí no repartieron esas tarjetas de la oración. Estos muchachos las repartieron. Ellos se paran aquí y las mezclan ante ustedes y luego salen y las dan a cualquiera que desea una. Por lo tanto, si ustedes son del templo o su pastor no tiene nada que ver o tampoco el hermano Dufo, cualquiera otro aquí en esta iglesia o cualquier otra iglesia, ellos solo las reparten. Y ustedes vienen a medida que son llamados. No es un empujar y un jaloneo y demás. Esta es la casa de Dios, no es una arena. Párrafo 45. Yo los he visto cuando tratan de tomar 6 filas de hombres en la India, donde casi 500.000 se han reunido. Y ellos se escabullen a través de esas filas y saltan de uno sobre el otro, corren en medio de las piernas de los oficiales tratando de llegar.
Pues ustedes no pueden predicar u orar por el enfermo así. Hay demasiada confusión. El Espíritu Santo es tímido. Todo debe estar decente y en orden para el Espíritu Santo. Párrafo 46. Fue esa la tarjeta de oración él fue repartida. Y vamos a comenzar en el número 1 y alinear tantos como podamos. Veamos, yo creo que será muy fácil para ellos venir por este lado. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Levante su mano. Una dama, venga por aquí. Número 2, levante su mano. Muy bien, señor. Número 3, venga por aquí, abajo, dama, si desea. Eso está bien. Justo enfrente de él. Número 3. Levante su mano. Bien atrás en la parte posterior. Ahora, solo esperen hasta que su número sea llamado. Número 4, levante su mano. Atrás, por aquí. 15 minutos ahora. Párrafo 47. Ahora, ¿se dan cuenta que esto sobre lo que he predicado, de lo que han oído, lo que la Biblia ha dicho, debe ahora ser probado, ya sea ser la verdad o el error? El momento decisivo viene ahora. ¿Está vivo Cristo? Si lo está, Él se dará a conocer. Para ustedes, gente pentecostal, ¿acaso no dijo Jesús, o Pablo, perdónenme, Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, si todos hablan en lenguas y entran los idóctos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán y dirán, Dios está entre vosotros. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Levanten su mano. Seguro, vean, ¿cómo pueden decir que era algo más cuando Pablo y Jesús y el Espíritu Santo se mantienen con eso? Párrafo 48. Ahora, para ustedes que están en la línea de oración, ¿cuántos de ustedes saben que yo no los conozco o sé nada acerca de su causa? Levanten su mano. Lo harán muy bien cada uno de ellos. No veo a ninguna persona ahí que yo haya visto en mi vida. Ahora otra vez, de modo que la audiencia visible, puedan verlo. Cada uno de ustedes en la línea de oración que sabe que yo no los conozco o que sé lo que está mal con ustedes o sabe sus deseos o por lo que ustedes están aquí, levanten sus manos de nuevo, ¿lo ven? Muy bien. Ahora tampoco ustedes allá, la única persona pensé que vi al hermano Uji es Stan Kulik. Aquí en alguna parte, supongo que fue esta tarde, él estaba sentado a lo largo de aquí en alguna parte. Ahora, aquí está una confrontación ahora para los próximos pocos minutos. Ahora recuerden, no soy yo. Ahora, solo estén sentados, guarden sus asientos y estén muy quietos solo por un momento. Ahora, no soy yo. Yo no conozco a esta gente. Aquellas personas no me conocen. Mi mano está delante de Dios. Yo no conozco a ninguno de ellos. Y ellos igualmente levantaron su mano. Ellos no me conocen. Yo no los conozco a ellos. Así que algo debe suceder si estas escrituras son hechas verdaderas. Muy bien. Párrafo 49. Ahora, esta es una mujer viniendo, ahora aquí. Me supongo que ese micrófono está funcionando ahí también. ¿Sí? Usted puede pararse ahí entonces, dama. Ahora, nos reunimos aquí un hombre y una mujer. Nos encontramos por primera vez en la vida. Yo no la conozco, nunca la he visto. Me supongo que esta puede ser la primera vez que nos acercamos así de cerca a menos, sabiéndolo en nuestra vida. Eso es correcto. Levante su mano. Eso es cierto, la primera vez que nos hemos encontrado. Pero ella está aquí por alguna razón. Ahora, ¿qué podría suceder? ¿Qué puede hacer Jesús con esto? Cuando ya he dicho, si ella está enferma, por sus llagas ella fue curada, pero él todavía es el mismo Jesús ayer, hoy y por siempre. Párrafo 50. Por último, una vez en San Juan 4, esto se une de nuevo, un hombre y una mujer. Jesús se encontró con una mujer de Samaria y él le pidió de beber. Ustedes conocen la historia. Y Jesús siguió platicando con ella hasta que encontró cuál era su problema. ¿Cuántos saben cuál era su problema? Ella tenía 5 esposos viviendo con el sexto. Y cuando lo dijo eso, ella dijo, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Esa era la señal del Mesías. Si él es hoy el mismo Mesías, él se
Él se ha ido y el cuerpo de carne de Jesús fue crucificado. Dios le levantó de los muertos y lo estableció en su trono. Pero el espíritu que estaba en él ha venido sobre su iglesia y es un sometimiento al Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Sabá, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1959, predicado por nuestro profeta William Marion Branham. Continuamos, hermana, reina en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la reina de Saba. Párrafo 51. Yo no la conozco, ella no me conoce. Ahora, si ella cree, muy bien. Ella pudiera ser una crítica, ella pudiera ser una hipócrita, ella pudiera ser una cristiana, ella pudiera estar enferma, ella pudiera necesitar dinero, ayuda espiritual. Yo no sé nada acerca de ella. Si ella es una crítica, observen lo que le pasa a ella en los próximos minutos. Ustedes han estado antes en las reuniones y han visto lo que pasó entonces. Ahora, aquí es donde él... Eso es otro caso de Ananías y Zafira. Pero ahora hablaré con ella igual como nuestro Señor habló a esa mujer hasta que encontró su problema. Entonces, sí, déjenla ser la juez. Ahora, si me acerco y digo, hermana, usted está enferma, eso podría estar correcto, pudiera estar errado. Si ella dijera, sí, por supuesto, él supo que yo estaba enferma, yo estoy en la línea de oración. Bueno, pudiera ser que ella no estuviera enferma. Y pondría mis manos sobre ella. Diría, alabado sea el Señor, usted va a sanar. Bien, ella debería creer eso. Pero ¿qué si el Espíritu Santo viene aquí y va atrás en su vida y le dice lo que ella ha sido? Ahora, ¿sabe si esa es o no la verdad? Y si él conoce lo que ha sido, seguramente él sabrá lo que será. ¿Creen eso? 52. Solo deseo hablar con la mujer un momento, siendo que esta es la primera vez que nos encontramos y usted está casi segura que hay algo sucediendo, porque pararse frente a un hombre no le haría sentirse como se está sintiendo ahora. ¿Vio usted alguna vez la foto del ángel del Señor, esa luz sobre donde yo estaba parado, la cual tomaron? En Phoenix, Arizona, usted la vio. Muy bien. Esa misma luz está ahora entre usted y yo. Ahora, si ese es el mismo pilar de fuego que guió a los hijos de Israel, él vino y fue hecho carne. Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión, él halló a Pablo en el camino a Damasco. ¿Y a qué había regresado él otra vez? A esa columna de fuego. Apagó los ojos de Pablo. Lo hizo ciego por un tiempo. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, la columna de fuego. Ahora, si la vida de la vid produce algo aquí, tiene que producir el mismo fruto aquí. Entonces, si el Espíritu Santo está aquí, eso, el mismo pilar de fuego que está entre usted y yo ahora, usted siendo una mujer y yo un hombre, y si eso puede revelarme por lo que usted está aquí, entonces Dios está interesado en cuidar de sus necesidades. ¿Es eso correcto? Ahora, usted sea la juez. 53. Y si la audiencia oye mi voz todavía, la mujer parece alejarse de mí y ella está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es por lo cual ella quiere que yo ore.
y esa condición nerviosa le causa asfixia alrededor de su corazón. Eso le congestiona, no puede respirar. Usted ha estado en el hospital, eso es cierto. Si esa es la verdad, levante su mano. Ahora, ¿qué cree usted que hizo eso? ¿Es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Yo capté ese sentir de alguna parte, que usted pensó que yo adiviné eso. Yo no adiviné eso. 54. Déjenme hablar con ella otra vez. Yo no sé lo que le dije, pues no fui yo hablando. Yo no le conozco, pero fue algo usando mis labios para hablar. Le dije la verdad. Si eso es correcto, usted sea la juez. Levante su mano si eso es correcto. Le dije la verdad. Muy bien. Sí, la mujer es un hombre. Es su esposo. Él también está sufriendo. Él está aquí. Eso es correcto. Si le digo que está mal con su esposo, ¿creerá usted que es el Espíritu Santo hablando? Él tiene artritis. Eso es correcto. Y usted tiene una hija también aquí. ¿Creerá usted que Dios puede decirme lo que está mal con su hija? Ella tiene un problema de espalda y debilidad. Eso es correcto, ¿verdad? Ambos van a estar bien. Y usted también. Siga su camino a casa. Jesucristo le sana. El Señor le bendiga. 55. ¿Cree usted que el Hijo de Dios se levantó de los muertos y Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo? Ahora, Él está tan dispuesto a hacer por usted como Él hace aquí. Créanle, tenga fe. Ahora, la mujer parada aquí es una extraña también. Yo no le conozco. Usted no me conoce más de lo que me conoce por la lectura o algo como eso. Eso es correcto. Ahora, si el Espíritu Santo me revela por lo que usted está aquí, ¿creerá que es Él? Usted sabrá que tendrá. Usted sabrá que lo hará. Eso está bien. La dama está sufriendo con presión alta. Yo los veo poner eso alrededor de su brazo e inflaron esa cosita. Y le dijeron que estaba demasiado alta aún para su edad. Y sus ojos están mal. Otra cosa, si usted apunta su dedo hacia sus ojos, entonces podría ser un tropiezo para alguien, para las personas allá que pudieran pensar que yo dije eso. Pero he visto eso de todas formas. Detengámonos otra vez y hablemos un minuto. Párrafo 56. Hay algo mal también con su garganta. Y su garganta también se bloquea. Y usted tiene que tomar alguna clase de droga para abrirla. Sí. Y luego tiene otra cosa, algo acerca de, es sobre tragar o algo. Si usted cree con todo su corazón, su presión sanguínea y todo le dejará. Y usted puede irse y ser sanada. ¿Lo cree? Vaya y regocíjese. Y diga, gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? Somos extraños. Usted también tiene un crecimiento. Y ese crecimiento, dice su doctor, es en una glándula femenina, su ovario. Eso es correcto. Si esa es la verdad, levante su mano. Alguien está orando allá afuera. No puedo ver. Se abrirá una visión y solo está rompiéndose de todos lados. Es su fe haciendo eso, igual que la mujer que tocó la vestidura del Señor Jesús. Ella tiró de él. Vean, 57. Me estoy tratando de limitar a hablar a usted únicamente. Lo que sea que él dijo fue la verdad. Eso es cierto. Oh, ahora veo un examen. Muestra que fue una operación pendiente de un crecimiento en un ovario. Pudiera decirle esto. Luego usted sabe si le estoy diciendo la verdad o no. Si usted me cree ser su profeta, su siervo, usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Si usted cree con todo su corazón, parece un hombre que tiene un caso de polio.
Si usted cree con todo su corazón y acepta al Señor Jesús y cree que Él lo hará, eso lo establecerá para usted. Usted puede irse a casa y estar bien. ¿Cree eso? Vaya y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. 58. Pase al frente. ¿Lo cree? Aquí hay algo. Yo vi una visión hace unos momentos de una mujer que tiene algo mal con su garganta. Es esta mujer aquí. Ella tuvo una operación por eso. ¿Cree usted que Dios oirá y responderá a la oración por usted? ¿Lo cree? Margaret, ese es su nombre. Usted es una predicadora. Siga su camino y regocíjese. Dios va a sanarle. Amén. Dios le bendiga, hermana. Me supongo que somos extraños el uno al otro. Dios le conoce. ¿Cree eso? Si Dios me revela por lo que usted está aquí, ¿lo aceptará como su sanador y su salvador? Usted sufre con algo en su sangre, una diabetes, eso es cierto. Y usted tiene un problema del corazón. Y usted también es una predicadora. Y pueda que usted sepa esto, y usted sabrá si es o no la verdad. Usted tiene un esposo en casa sufriendo con la misma cosa, de modo que difícilmente puede moverse con la misma cosa. Créalo, con todo su corazón. Vaya a casa y ambos sean sanos, en el nombre del Señor Jesús. Vaya, y Dios sea con usted. 59. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Creen eso? ¿Cree que su presencia está aquí? Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Amén. Ahora, aquí está una mujer parada. Ella es una mujer de color. Aquí está un cuadro perfecto de San Juan 4. ¿Cree usted que Dios puede revelarme cuál es su problema? ¿Lo cree? Bien. Usted no es de esta ciudad. Usted ha venido desde el sur viajando por esta dirección. Usted es de Long Beach. Eso es correcto. Usted tiene el corazón grande. Vaya a casa y dígale a Jess y a ellos que todo está bien. Si puedes creer, ahora yo no conozco a la mujer. Ese es el Espíritu Santo que dice esas cosas. Párrafo 60. Ustedes pudieran criticar a la mujer. Ustedes han sido sanados de algo así. También ustedes gritarían si lo han sido. ¿No es eso algo? Si ustedes creen con todo su corazón, ustedes tendrían otro avivamiento de la calle Azusa. Esa dama se va para Long Beach para esparcir las nuevas tan duro como ella pueda. Yo sigo sintiéndolo venir de que estoy leyendo la mente de la gente. No lo estoy. Venga aquí, dama. Yo no le conozco. Solo ponga su mano sobre la mía para un punto de contacto. Yo nunca la he visto en mi vida. Si yo miro en esta dirección y le digo cuál es su problema, sabrá. Usted sabrá si es o no verdad, ¿cierto? Muy bien. Es un problema de dama, femenino. Si eso es correcto, levante su mano. Eso le dejó ahora. Vaya a casa y sea sana. Crea en el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina de Saba. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Para continuar y concluir, voy a lecturar en los párrafos 61. Ahora venga aquí, dama, acá en la audiencia. Sean reverentes, solo un momento. Ponga su mano. Es un tumor. Usted está lista para operarse. ¿Cree usted que el Señor le hará estar bien? Si lo cree, levante su mano. Muy bien, levante su mano y créale. Siga su camino y entonces regocíjese. Sea feliz. Créale con todo su corazón. Mire en esta dirección, dama, ese viejo asma a veces casi le mata. Apenas puede respirar en la noche. Vaya a casa, crea al Señor Jesús y sea sana. Crea con todo su corazón. Usted será sana. Usted tiene una grave condición,
un problema de corazón, ¿cree que Jesús le hará estar bien? Vaya regocijándose y diga, gracias, Señor Jesús, y usted sanará. Párrafo 62. Muy bien. Venga, dama, ¿cree usted que esa condición anémica le va a dejar y Jesucristo le sanará de esa anemia? Vaya regocijándose y sea feliz y agradezca al Señor. Usted está sombreada de muerte porque la oscuridad está a su alrededor. Cáncer. Pero ¿creerá usted que Dios le hará estar bien? ¿Lo acepta? Vaya a casa y regocíjese y diga, gracias, Señor Jesús, por sanarme. Vean, es su fe lo que lo hace. Amén. Tengan fe, seguro. ¿Cree usted que Él le hará estar bien ahora? Siga su camino con esa es la manera y regocíjese. Venga, usted está a punto de ser operada de un tumor. ¿Cree que Dios se lo quitará? Vaya y regocíjese conforme a su fe le sea hecho. Párrafo 63. Venga, dama. ¿Desea irse y comer su cena ahora y vencer ese problema estomacal? Vaya entonces y tome su cena en el nombre del Señor Jesús y sea sana. Usted cree con todo su corazón. Usted lo recibirá. La hermana dice que su hijo necesita liberación del alcoholismo. Amén. Que el Señor lo conceda. Muy bien, hermana. Cuando yo le dije a ella del problema estomacal, algo le pasó a usted. Una sensación fría pasó por usted. Usted fue sanada. Siga su camino y esté bien. Su problema de espalda le ha dejado. Le dejó cuando estaba sentada aquí hace un momento, cuando estaba predicando. Siga su camino y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 64. Corazón nervioso. Pero Jesús le sanará. ¿Cree que Él le sanará? Siga su camino y regocíjese y sea sana. ¿Qué piensa al respecto, jovencita? Bueno, es por el bebé. ¿Me cree ser el profeta de Dios, el siervo de Dios? Ese bebé está en una condición grave. Yo no la conozco. Usted no me conoce. ¿Pero cree usted que Dios puede revelarme el problema con el bebé? Es solo un bebé. ¿Lo cree, Señor? ¿Servirán ambos a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos creerán si Dios da a conocer ese bebé? El bebé está ciego. Eso es cierto. Yo no puedo ver sus ojos. Quizá usted sabrá esto. El bebé quedó ciego por causa de una enfermedad que la madre tuvo antes que el bebé naciera, cuando ella estaba embarazada del bebé. Eso es cierto. Sarampión. Siga su camino y regocíjese y crea que el bebé recibirá su vista, si usted puede creer. Párrafo 65. Tengan fe en Dios. Muy bien, su problema de la espalda se ha ido. Siga su camino y regocíjese y sea feliz agradeciéndole al Señor Jesús. La artritis nunca le matará si usted le cree a Dios. Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Venga, un problema femenino, un problema de dama. Cree con todo su corazón. Siga su camino y regocíjese y sea feliz y diga gracias, Señor Jesús. Problema del corazón. ¿Cree usted que Dios le sanará del problema del corazón? Usted también tiene otra cosa, pero eso es lo principal que le molesta. Siga su camino regocijándose. Su espalda fue sanada mientras estaba de pie en la línea. Siga su camino regocijándose y agradezca a Dios. Párrafo 66. ¿Cree el resto de ustedes con todo su corazón? ¡Él es Dios! Cada uno de ustedes está ahora sano. Si ustedes lo creen, ¿lo creen? Inclinemos nuestras cabezas solo un momento. El mismo Dios que sana al enfermo salva las almas. Si hay alguna persona aquí en la presencia divina de que está convencida que el Espíritu Santo está confirmando su palabra, levante su mano, diga, yo quiero aceptarlo. Eso es maravilloso. Gracias. ¿Cuántos pecadores hay aquí que no creyeron y ahora creen? Levanten su mano. Incrédulos que ahora sí creen. Eso es hermoso. Docenas y docenas de manos levantadas. Deseo preguntarles algo. ¿Caminarían aquí si Dios escucha mi oración y responde por estas personas que están afligidas y demás? ¿No atenderá por su condición? Pase al frente justo ahora y párese aquí solo un minuto. Oremos juntos. ¿Lo harán? Declárenlo. Levántese de su asiento. Párense todos los que deseen que se ore por estas cosas como es una condición del alma, una condición espiritual. Pecadores que quieren ser salvos, pasen aquí al frente solo por un momento.
suban aquí en la presencia del Dios Todopoderoso. No porque Él no esté allá atrás, pero aquí está su visión. Párrafo 67. Algo me detuvo. Yo iba a llamar algunas cuantas tarjetas más, pero algo dijo, llama a esa fila a arrepentimiento. ¿Cómo sé si un predicador no está caminando por este pasillo en este momento que será el cual Dios usará en estos días postreros? ¿Cómo sé justo esta noche en este edificio no hay algo a lo que Dios está llamando? Seguro que Él está o Él no hubiera detenido esa línea de oración. Pasen ahora al frente para aceptar al Mesías. Acéptenlo como su Mesías. Ustedes, pueblo judío, pónganse de pie y desciendan aquí. Ustedes han dicho siempre que si Jesús puede probar que Él fue el resucitado y hace la señal del profeta, que ustedes lo creerían. Ahora aquí está Jesús. No soy yo este. Yo soy un hombre pobre, sin educación, pero aquí está el Mesías. ¡Aleluya! Gracias sean dadas a Dios. Pasen al frente. Párrafo 68. Vengan todos ustedes, almas agobiadas de pecado. Hay misericordia con el Señor. Vengan ahora mientras están en su presencia. Arrodíllese aquí alrededor del altar. Todos ustedes, personas que quieren dar sus vidas al Señor Jesús mientras Él está presente, mientras que el Espíritu Santo está ahora aquí presente. Yo no sé lo que Él hará en unos pocos minutos, pues algo me dijo que detuviera esa línea de oración e hiciera el llamado. Párrafo 69. Eso es cierto. Bajen ahora de los balcones en todas partes. Bajen acá ahora mismo, ustedes que no están bien con el Señor y sean reconciliados con Dios. Una de estas noches, ustedes serán llamados por el ángel de la muerte. Entonces ese ángel que está aquí esta noche, el Espíritu Santo, ustedes clamarán por él, pero él hará la misma cosa que ustedes harán probablemente ahora. Solo estarse quietos. Muévanse ahora. Él entonces se moverá. Dios les bendiga. Vengan acá abajo, muchachos, y ayúdenlo si quieren. Bajen de los balcones ahora si desean. ¿Dónde está Billy? ¿Tienes un canto? Canta tal como soy. Tal como soy. Sin más decir que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar. Del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Párrafo 70. ¿Están esta noche sin Cristo? ¿Van a alejarse de estas puertas aquí en la presencia de Cristo después de que Él se ha ofrecido a ustedes y se ha probado a sí mismo vivo conociendo los secretos de su corazón? ¿No se dan cuenta que es Él ahora hablándoles a ustedes? Muchos de ustedes, miembros de iglesia aquí sentados, ustedes miembros de la iglesia que profesan cristiandad y viven vidas contrarias, arriba en la montaña, abajo en el valle, nunca pueden estar estables. ¿Por qué no vienen ahora? Esta es su oportunidad para venir. Vengan ahora. ¿Vendrán mientras volvemos a cantar? Vamos, miembros tibios de iglesia. Vengan, reciban a Cristo. Sean llenos con el Espíritu. Ustedes que están sedientos por el Espíritu Santo, vendrán mientras el Espíritu está ahora presente. ¿Quién conoce sus corazones? Solo vengan, párense alrededor del altar un minuto aquí. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Párrafo 71. Lo pensaron, amigos, la presencia del Espíritu Santo, el Jesús que fue levantado de los muertos, se ha estado moviendo 1900 años entre la gente de la tierra. Y está aquí esta noche, ejecutando, haciendo y cumpliendo su promesa que Él hizo, moviéndose sobre la gente. ¿Podrían venir y dedicar sus vidas una vez más a Él? ¿No vendrán y se darán a conocer alrededor del altar de Dios? Esto es por usted, amigo pecador. Esto es por usted, iglesia tibia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, la Reina de Saba. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Nuevo Ministerio, William Branham. Este servicio también realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10.
Amén. Mensaje nuevo ministerio. William Branham. Predicado el 6 de abril del año 1959. Párrafo 1. ¿Está bien? Gracias. La congregación canta feliz cumpleaños al hermano Branham. Un hermano le da un regalo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y que el Señor les bendiga. Gracias. Muy amables. Él es mi Señor y mi Salvador. Y que pueda, si vivo para ver otro cumpleaños o tantos cumpleaños como tenga en los años venideros de mi vida, yo deseo poner cada minuto de mi tiempo en servicio a Él. Amén. Siéntense. Gracias. Muy amables. Párrafo 2. Gracias por la cancioncita Feliz Cumpleaños a ti. Estoy muy feliz de recibir este cuadro. Y hoy mi buen amigo, el capellán Stanley, y su familia estuvieron en mi habitación y me regalaron algunas cosas preciosas. Y mi hijo menor, José, me regaló una corbata. Y mis muchachitas, el broche de la corbata. Y mi esposa me hizo una propuesta. Ella dijo que debía comprarme una peluca si yo la uso. Así que pensé que tal vez eso... Yo le dije, tú cómprala y veamos si la uso o no. Así que ha sido un gran día. Por supuesto, todos saben que acabo de pasar los 25 ahora. Yo nací en 1909, así que cualquiera se puede imaginar, sabe que ya pasé los 25. Párrafo 3. Bueno, todo ha sido maravilloso, especialmente estos 30 años que he servido a mi Señor. Si hay algún remordimiento que tengo del pasado y los años que han pasado, es porque no he pasado los otros 20 sirviéndole. Estoy tan feliz de ser un cristiano estos años y estoy confiando en Dios que me ayude mientras viajo en las vías de la vida, que Dios me dirigirá por su espíritu y me dejará hacer algo para mostrar mi aprecio por el propósito que nací en la tierra. Esta mañana, antes de levantarme, estaba hablándole a mi esposa y le dije, cariño, no parece posible que pueda ser tan viejo. Y dijo, solo parece como si los años se han escabullido muy rápido. Pero dije, nací en este mundo por un propósito y creo que es servir al Señor. Y ese es el deseo de mi corazón. Lo que pediría de ustedes será una oración por mí antes que se acuesten esta noche. Que Dios mantenga mi corazón humilde y que me ayude y me bendiga, de modo que yo sea una bendición para ustedes, pueblo. He descubierto que la bendición más grande en mi vida es dar algo, no recibirlo, sino regalarlo. Lo que ustedes hacen por otros es lo que significa bastante. Yo estaba, párrafo 4. Esta noche comienza la oración por los enfermos. El hermano Duplace nos acaba de dar un mensaje maravilloso. Acabo de estar detrás de la plataforma, ahí detrás del escenario, escuchando. Y estoy seguro que aprecié ese mensaje, la exaltación de Jesucristo. Y esta noche yo deseo comenzar aquí la nueva fase de mi ministerio, de orar por el enfermo. Muchos de ustedes quizá aquí han estado en mis reuniones desde el principio y ustedes saben lo que fue dicho al principio, de cómo tomaría y pondría manos sobre la gente y sabría cuál era su problema. Y entonces él me dijo que si era humilde y sincero, que llegaría a suceder, que sabría el mismo secreto de su corazón. Y eso vino a suceder. Párrafo 5. Y ha estado por todo el mundo. El ángel del Señor ha tenido fotografía tras fotografía tomada de él. Nosotros tenemos las fotografías tomadas, examinadas por el mejor lector de huellas dactilares y demás en el mundo, de los que sabemos para ver si había un retoque o algo mal o una foto doble expuesta.
siempre demostró estar ahí. Comenzó hace años. Eso no quiere decir que mi ministerio, porque sea un poco peculiar, un poco extraño de lo que sería el promedio, yo aún soy su hermano en el servicio de Cristo, con todos ustedes. Y yo soy feliz porque Él me deja servirle, quizá porque yo no tengo educación para llegar a ser algo. Ser a algo. Esa es la razón que Él me dio estos dones, para que yo pueda trabajar para Él. Párrafo 6. Hace casi 4 años yo estuve aquí en California. Justo antes de llegar, tuve una reunión en Phoenix y ahí muchas personas habían estado quejándose en mis reuniones de que había, dijeron, bueno, el hermano Oral Robert ora por 50 mientras usted ora por 5. Yo dije, esa es la verdad. El hermano Oral Robert tiene una comisión del Señor y él ora por las personas de la manera que Dios le dice. Yo tengo que hacer lo mismo. Y entonces lo tomé en oración y oré un buen rato al respecto, quejándose todo el tiempo que no había suficientes llegando a la plataforma. Bueno, realmente es un sentido de la palabra. Eso es correcto. Párrafo 7. Ahora, al pueblo americano se le ha enseñado una costumbre judía de la imposición de manos. Esa no es una costumbre gentil. Los judíos, recuerden, Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre mi niña y ella vivirá. Pero los gentiles dijeron, no soy digno que entres bajo mi techo, mas di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia. El ministerio no ha sido mi ministerio de poner manos sobre el enfermo. Ha sido el hacer por un don divino, el traer la presencia. El Señor Jesucristo en presencia por un discernimiento de espíritu, el cual es llamado en la Biblia, un don de sabiduría. Y haciendo así, lo manifiesta a él ante el pueblo. Y entonces ellos le reciben como su sanador. Eso lo establece. Párrafo 8. No tengo revistas para resaltar y decir los grandes testimonios del pueblo, pero ustedes se sorprenderían de lo que pasa después de una de mis reuniones. Miles, pudiéramos haber traído suficiente testimonio desde Jamaica hace unas semanas. El hermano Angambrit, él pudiera estar aquí. Pienso que viene aquí constantemente, y la hermana Angabrit y los hombres cristianos de negocios. Si hubiésemos captado de esos ciegos, sordos, mudos, en sillas de ruedas, lisiados, encorvados, podríamos llenar revistas durante semanas y semanas por venir. Pero siempre le digo a la gente, no diga nada al respecto, solo vaya y dígale a alguien que el Señor ha sido bueno con usted, guárdeselo. No me gusta que digan el hermano Branham hace esto y aquello. No tengo nada que ver para comenzar. Y si ni siquiera toco a alguna persona, entonces seguramente saben que no tengo nada que ver con eso. Es el Señor haciéndolo. Párrafo 9. Sin embargo, le he pedido al Señor en mis reuniones en América que me permita orar por más gente, porque ustedes son mis amigos. Ustedes son la compra de la sangre de Cristo. Deseo hacer todo lo que pueda para ayudarles. Ahora, escuchen al hermano Oral Robert decir, toquen algo para un punto de contacto. Bueno, entonces comienzo a pensar, ¿qué si yo estuviera sentado ahí y tuviera mi bebito y estuviera enfermo o algo? Y yo he visto ese espíritu obrando en una persona, quizá pueda ser mi fe por esa persona al poner mano sobre mí, que esa persona lo hace. Bueno, oré, y el hermano Lindsay, muchos de los hombres solían decirme, ¿por qué no tiene discernimiento para 2 o 3 solamente y entonces avanzar y tomar una línea de oración completa? Yo no podría nunca hacer eso. Cada vez que comenzara, tan pronto que eso me golpeara, esa es la razón que me pongo tan débil.
ellos me dirigen fuera de la plataforma. Fue porque después de dos o tres de esas visiones, estaba tan fuera de mí que difícilmente sabía dónde estaba. Estoy seguro que ustedes teólogos pueden entender eso escrituralmente. Cuando una mujercita tocó al Señor Jesús y él sintió la fuerza salir de él, cuando Daniel tuvo una visión y fue turbado en su cabeza por muchas semanas, seguro que sabríamos lo que ocurre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Nuevo Ministerio, William Branham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Continuamos, párrafo 11, dice, y como dijo el hermano Duplessis hace un momento, la única razón, yo creo que Dios deja que esto continúe, tanto como lo hace ahora, es por causa de su promesa. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Es su promesa divina. Una visión nunca sana a nadie. Una visión solo trae la realidad de un ser sobrenatural presente. Y entonces, haciendo esto, trae fe a la gente. Párrafo 12. Así que en Phoenix, Arizona, hace algún tiempo, yo estaba ya en el desierto, el hermano Moore y el hermano Brown y yo, y vi una visión. Y el Señor Jesús me dijo en esta visión, o el que estaba hablándome, el cual creo que es un ángel, y yo estaba de espaldas detrás de alguna roca orando, y él dijo, cuando veas esto suceder, entonces será cambiando tu ministerio. Y yo miré, y había una mujer viniendo a través de la plataforma con un bebito pequeño, y estaba muriéndose, y el Señor le sanó. Y la mujer estaba delgada, de tez claro, de ojos oscuros, cabellos corto, largo hasta el hombro, y un traje de abrigo marrón puesto. El bebé estaba envuelto en una sábana blanca, y dijo, «Tú sabrás por esto». Y parado junto a mí estaba un hombre bajito, calvo y hombre alto y delgado. He vigilado por eso durante 4 años. ¿Cuántos me han oído hacer esa declaración que eso llegaría a suceder? Levanten su mano. Bueno, miren aquí, cientos esta noche aquí en el templo oyeron esa conversación. Párrafo 13. Esperé 4 años por eso, en los estados de Nueva Inglaterra, un poco. Bueno, la primavera pasada una mujer vino a través de la plataforma que casi llenó la descripción. El hermano Wood, ahí uno de los muchachos de las cintas conmigo aquí, dijo después del servicio, ¿no era esa la mujer? Yo dije, no, hermano Kijen, no era la mujer. Esta mujer debe ser muy bajita. Y esta mujer era alta. Y ella tenía cabello café y esta mujer va a tener cabello negro. El bebé era un bebé bastante grande y este era un amigo chiquitín. No era la mujer, aunque ella estaba usando el traje de abrigo marrón, pero no era ella. Párrafo 14. Y muchos de ustedes oyeron de ese gran desastre en Chicago, donde creo que fue quemada una escuela católica y muchos niños. Los hombres de negocio del Evangelio completo ofrecieron un servicio conmemorativo en la misma armería donde fue predicado el funeral de esos niños. Y yo fui llamado para ser un orador esa tarde y para ofrecer la oración. Después que había terminado el servicio, yo ofrecí una oración por la gente y me fui a mi habitación para regresar esa noche y orar por el enfermo. Y Roselia Green, una de las más horribles alcohólicas que Chicago alguna vez tuvo, fue sanada en una de mis reuniones allá. El Señor le dijo quién era ella y una verdadera de droga. Perdón, una vendedora de droga. ¿Cuántos han oído alguna vez de Roselia Griffin? Bueno, seguro. Miren a las manos por todo alrededor, ciertamente. Una de las más grandes alcohólicas. Los alcohólicos anónimos la desahuciaron. Luego otra muchacha, quien era la compañera de baile de Flynn Astaire. Era una verdadera vendedora de droga. Y ellos fueron llamadas. Y su padre se levantó por ofenderse.
Ella dijo, un minuto, papi, el hombre está correcto. Párrafo 15. Y así que después que terminó el servicio, Roselia vio a una dama llorando, paseándose por el edificio con un bebito. Ella dijo, yo estaba tan esperanzada que el hermano Branham lograría orar por mi bebé. Ella dijo, él no puede vivir. Varios doctores en esta ciudad han desahuciado a mi bebé. Y yo pensé que seguramente él vendría y lo tomaría en sus manos y oraría por el bebé. Bueno, dijo ella, él orará esta noche por el enfermo. Ella dijo, no me puedo quedar, querida, porque esta noche mi esposo está esperando con dos niños más, y debo regresar. Dijo, mi pastor de la iglesia sueca del pacto. Párrafo 16. Ahora ellos conocen la palabra. Ellos no son muy espirituales, pero ellos saben dónde están parados. Y así que él dijo, si todos han desahuciado a su bebé, ¿por qué no los lleva a que el hermano Branham ore por él? Yo creo que Dios sanará a ese bebé. Eso fue muy bueno para un sueco del pacto. Y trajeron al bebé. Y así que la dama dijo, bueno, no me puedo quedar. Y uno de los ujieres principales dijo, yo cargaré a su bebé, dama. Si usted quiere, vaya y llame a su esposo. Ella llamó a su esposo y él dijo, adelante, quédate, querida. Yo cuidaré de los niños. Así que dijo, ahora el muchacho estará a la puerta. Dijo, usted solo párese aquí cuando él entre en la noche y consiga una tarjeta de oración. Esa es la única cosa por hacer. Dijo, después, desde luego, usted tendría que aprovechar su oportunidad, ya sea si es llamado o no en la línea. Párrafo 17. Bueno, Roselia se paró con la dama en la puerta y el bebé no podía llorar. Cada pedacito de comida que entraba en su boca pasaron por eso y ni siquiera podían forzar parte de ella. Lo alimentaban por las venas y así y solo se estaba muriendo. De modo que lo desahuciaron, quizás 5 o 7 médicos, y el amiguito no podía vivir por ningún medio más allá de unos pocos días, ni siquiera podía llorar más. Y cuando Billy entró, mi hijo, Roselia dijo, Billy, ¿vas a repartir tarjetas? Dijo, sí. Ella dijo, bueno, dale una a esta dama. Dijo, no, hasta que no llegue ante la audiencia y la mezcle. Así que él las mezcló, tomó una y la dio a la dama y prosiguió. Párrafo 18. Y esa noche, cuando entré de dónde llamé, esa mujer fue como la cuarta persona en la línea. Nadie aún lo sabía. Y cada vez cuando la gente viene y les digo, nunca antes le he visto, o sí, solo para averiguar, cuando la vi venir a la plataforma, eso había sido 4 años desde la visión, pero una damita muy atractiva cargando el bebé y yo pensé, parece como que debo conocer a esa dama. Y ella caminó más cerca de mí, ella cargaba al pequeñito. Y yo dije, ¿cómo está? Y ella dijo, ¿qué tal? La visión se abrió y dije, su nombre es tal y tal, siempre como ha sido. Y dijo, su pastor le ha recomendado que trajera al bebé porque se está muriendo. Ella dijo, eso es correcto, señor. Yo dije, el bebé tiene 6 meses y pesa 3 libras. Ella dijo, es correcto, eso es correcto. Yo dije, lo que le da al bebé puede forzarlo dentro, no es retenido por el bebé. Y los doctores no pueden hallar lo que es. Ella dijo, eso es correcto, señor. Y vi al bebito riendo y saltando y jugando, un niñito. Yo dije, así dice el Señor ha sanado a su bebé. Párrafo 19. Ella rompió en llanto. Yo pensé que había algo extraño en esa mujer. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, ¿no la recuerdas, el abrigo marrón? Oh, ahí estaba el cambio de ministerio, justo ahí. Yo busqué por mi esposa. Yo no la podía ver en esa gran masa de gente. Busqué por Billy Paul. No podía verlo. Gene, Leo, no podía ver a nadie para decirlo de ello. Así que cuando yo salí esa noche de la reunión, comenzó justo ahí.
podía tener una visión y sobreponerme, seguir y orar por una línea completa de gente. Y entonces quizá vendría algún otro, justo a donde el Señor parecía estar dirigiendo y cambió ahí mismo en la plataforma en ese minuto. Párrafo 20, por último. Ahora, yo tengo una manera, igual como hago para ponerme a mí mismo en posición para ver una visión. Yo puedo salir de ello tan fácil como puedo entrar en ello. Así que ahora puedo orar por una fila completa de personas y no tengo que tener eso. Y entonces, si el Señor ve algún pecado en alguna vida o algo que debería ser llamado o algún muy débil en la fe o algo así, entonces Él detiene a esa persona y les dice así y asá y esto y aquello. Solo prosiga. Rompe de inmediato de nuevo y prosigue. Y yo puedo solo esperar y esperar y esperar en una línea de oración como esa. Así que estoy muy agradecido con Dios por eso. Y ciertamente ha hecho algo por mi ministerio en América. Y luego las visiones prosiguen de la misma manera. ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? ¿Cómo es que Él desea cumplir con las peticiones de la gente? Como el hermano Oral Roberts ha expresado a menudo, Dios es un buen Dios. Eso es verdad. Amén, mis amados hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Nuevo ministerio William Branham. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Nuevo Ministerio, William Branham, párrafo 21. Los hombres podrían estar ahí, solo un momento. Estoy tomando demasiado, más tiempo. No voy a predicar, solo voy a llamar la línea de oración en un minuto. Tengo algunos buenos amigos, muchos, cientos de buenos amigos en California. Hay un antiguo compañero y su esposa que es un extraordinario amigo mío. Ese es Minor Angabrit y su esposa. Ellos verdaderamente son gente dulce. Yo busqué primero por todo alrededor para ver si él estaba aquí antes que dijera eso. No pienso que él está aquí, de modo que puedo decirlo. Tu hogar ha sido mi hogar siempre. Tan bienvenido a más no poder. Y hemos estado juntos en ultramar y juntos en las montañas. Yo lo encuentro a él un hombre fino. 22. Quedándome en su casa cuando estuve aquí en California hace casi unos pocos meses, yo estaba en el templo Angelus esa noche y a la mañana siguiente yo creo que estaba en la iglesia del hermano Vic y solo tuve una sola noche. Saltando en reuniones aquí a través de la costa oeste y el teléfono sonaba y desde luego aquí está lo que es, amigos. La gente llama para privadas. Bueno, tenemos un horario establecido normalmente en las reuniones para personas que tienen problemas que no pueden resolver. Ellos vienen y oramos. Entonces el Señor muestra una visión. Ellos no me dicen cuál es su problema. Y el Señor lo revela y les dice, y los endereza. Para eso es que son esos dones. Así que tenemos ese tiempo apartado normalmente en la reunión para eso, para tener estas cosas. 23. Pero en este tiempo yo solo estaba omitiendo y dándome prisa. Pero no puedo salir y hacer llamamientos privados, porque no es justo el uno al otro. Y luego ellos hacen eso, no los trae a la iglesia y demás. Ustedes saben cómo es. Y algunas personas piensan que porque somos pentecostales en fe, que eso ensuciaría su prestigio al traerlos en una iglesia pentecostal. Si ellos se sienten de esa manera, el Señor solo les diría eso cuando llegara ahí de todas formas. Así que ustedes deben humillarse a ustedes mismos y estar dispuestos a venir
donde sea que Dios está y encontrarlo. Van a encontrarse un montón de gente pentecostal en el cielo, así que mejor comiencen a asociarse con ellos ahora mismo. Párrafo 24. Así que entonces cuando sonó el teléfono y sucedió que era el hermano Angambrit, que estaba fuera de su casa o fuera de la habitación, y yo lo levanté y contesté. Fue la vocecita más linda que escuché por el teléfono y dijo, señor Angambrit. Yo dije, él no está ahora mismo. Dije, ¿puede decirme si se está quedando aquí el hermano Branham? Yo dije, yo soy el hermano Branham. Él dijo, gracias a Dios. Y yo pensé, ¿ahora qué es esto? Él dijo, hermano Branham, yo soy. Me dijo quién era y dijo, tengo un muchachito que está muriendo. Se lo ha comido el cáncer y él está a punto, creo que de 3 o 4 meses de edad. Él nunca ha tomado un bocado de alimento o leche o nada. El cáncer se lo ha comido. ¿Vendría y oraría por él? Dijo, el Señor me habló hace solo unos días. Trae al hermano Branham. Y dijo, yo soy. Él es un misionero en México, pero vive aquí en la Crescenta. Y dijo él, el Señor me habló para que lo buscara. Pero escuché que usted murió en África, África del Sur, recientemente. Y dijo, yo pensaba, ¿por qué el Señor me estaría diciendo que lo buscara cuando usted se había ido y estaba muerto? Y dijo, entonces yo escuché que estaba aquí en la Crescenta. Él dijo, debe ser el Señor. Bueno, justo él dijo eso. El Señor me habló y dijo, ve con él. Yo dije, un momento, llamaré al hermano Angabrit y averiguaré dónde está este hospital. 25. Los Ángeles es muy grande. Tuve que tener a alguien que me trajera aquí en donde me estoy quedando. Sencillamente no me puedo ubicar aquí. Y estas autopistas donde no hay más que velocidad y muerte. Y esos que mueren rápido, es tan rápido como eso. Yo solo soy un sureño lento y viejo y no puedo salir del camino lo suficientemente rápido. Así que entonces yo pensé que iba a ser 26. Un hermano da una profecía. Amén. Gracias sean a Dios. Escuchen lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estén preparados. En esto, para esta cita, les voy a decir el nombre del ministro solo un momento. Yo fui, el hermano Angabrit me llevó al hospital, aquí al hospital de niños. Yo he visto muchas escenas tristes, pero creo que nunca he visto algo como eso. Me estremeció bastante cuando le vi. Ahora, el hombre puede estar ahora sentado aquí escuchándome. Quizá es. Y él me llamó hace un rato y me estaba diciendo el testimonio, sin visión, solo algo que dijo, ve. Y cuando le vi, él era mexicano y su esposa era una sueca de cabello rubio, una parejita muy preciosa. Y ella estaba en su pequeña camioneta familiar, 27. Y cruzamos él y yo al hospital infantil para orar por este pequeño. Y cuando entramos al hospital, ahí estaba una cosita tan triste. Ese bebito tenía cáncer en su garganta y sus mandíbulas, y los doctores le habían cortado su mandíbula de su pequeña garganta por todo alrededor, y las grandes suturas aquí solo se habían hundido. Estaba como fruncido hacia adentro, y eso había agitado a ese diablo llamado cáncer, al punto que había sacado la lengua del bebé fuera de su boca y la había puesto negra y no podía conseguir. Eso obstruía su exhalación de su nariz y por su boca, tratando de sofocarlo hasta morir. Y los doctores dedicados, trabajando duro, habían hecho un agujero en su garganta y le habían puesto uno de esos pequeños, no sé cómo los llaman aquí. Parece como un pequeño pito en su garganta, y sus bracitos tenían que estar entablillados, y mordazas que salían de esta manera.
Era de casi unos 3 meses de edad y su cabecita estaba hacia atrás. Y ese suave ruido de silbante cuando esa cosita trataba de respirar. Y miré a eso y la enfermera tenía que limpiar la supuración de ese cáncer o se detendría en ese agujero cuando estaba bajando. Y ese padrecito anciano caminaba alrededor y tocaba sobre su cabeza y decía, Ricky, el bebito de papi, el amiguito de papi, este es papi. Traje al hermano Branham para que ore por ti. Un bebé de 3 meses de edad y miraba las lágrimas de sus ojos mientras daba palmaditas a esa cosita en su cabeza. Y él reconocía a su papi y comenzó a silbar muy alto. Esa respiración yendo de esa manera y sus manos extendidas. Les digo, amigos, algo me dejó. Yo he visto un montón de escenas, pero yo también tengo hijos y un niñito ha sufrido y me volteé. Él estaba tratando de calmarlo, diciendo, el muchachito de papi, el muchachito de papi. Yo volteé mi cabeza de esta manera y pensé, Señor Jesús, yo sé que esa no puede ser tu voluntad para un bebito inocente sufrir de esa manera. Sencillamente no puedo creer que esa es tu voluntad. ¿Y qué harías tú si estuvieras aquí parado? ¿Qué actitud tomarías tú? Espero no ser un fanático y no esté mal representando algo. Dios sabe si lo soy o no. Algo me dijo, no una voz, pero algo dentro de mí dijo, yo espero ver lo que tú harás. Y volteé como si eso hubiera hablado y pensé, eso es correcto. Tú comisionaste a tu iglesia a continuar con tu obra. Así que lo alcancé y tomé su manita entablillada. Sostuve su dedito de esta manera. Dije, Padre Celestial, esto es muy impactante, al punto que no puedo soportarlo más. Y oye mi oración, oh Dios, y por la comisión de Dios y ministrada a mí por un ángel, yo condeno a este diablo de cáncer al cual los médicos están combatiendo tanto para salvar la vida de este bebé. Yo coloco entre este cáncer y la vida del bebé la sangre de Jesucristo. Y me alejé. Y el padre le palmeó en la cabeza y salió y nunca dijo más. Cruzamos la calle. Yo dije, no se preocupe más por ese niño. El padre me llamó esta tarde, en unas pocas horas. La hinchazón estaba dejando al niño. Su lengua entró a su boca normalmente. La mañana siguiente, el bebé se tragó su primer bocado de toda su vida. En toda su vida. El bebé está ahora en casa perfectamente sano y salvo de los poderes del diablo. Lo soltó. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Nuevo Ministerio de William Branham, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, nuevo ministerio, entre paréntesis, William Branham. Párrafo 31. El nombre del ministro es el reverendo D, mayúscula D-U-P-O-N-S-T-A. Su número de teléfono es CH Churchill, Churchill 92658 en la Crescenta. El pequeño Ricky está viviendo esta noche, 9 meses de edad, disfrutando de una buena vida y perfecta salud, otra vez porque Jesucristo vive. Qué maravilloso es nuestro Señor. Creo que llamaré mañana a este hermano. Sería muy bueno y una de estas noches hacerlo traer al pequeño Ricky. ¿Les gustaría verlo y oírlo testificar lo mismo? Si este ministro está ahora presente, el nombre del ministro que he leído, ¿levantaría su mano, Señor? Yo no, el hombre está presente ahora aquí sentado. Póngase de pies. ¿Tiene a Ricky con usted? Sí, lo traería acá una noche para nosotros para darnos su testimonio.
Gracias. Gracias al Señor por eso. Eso está bien. Démosles a Dios una gran alabanza diciendo, alabado sea el Señor. 32. Ahora, oremos. Señor, la Biblia dice que el hombre estaba presente de pie, de modo que ellos no podían decir nada en contra, porque la gracia de Dios, tú has salvado la vida del pequeño Ricky. Estamos muy felices esta noche de saberlo y oramos, Señor, que por su pequeño testimonio cause que literalmente cientos de personas sean salvas y lo reivindicamos, Señor, para el Evangelio como su trofeo. Y hay un mañana, y si hay un mañana, y su querido padre se pone muy anciano, que él no pueda predicar ya más, permite que Enrique tome la espada adelante, Señor, que él pueda vivir para el día cuando su papi tome la espada de la palabra y ponerle la mano de Enrique y tú le des el espíritu, que pueda él predicar en las grandes riquezas de Jesucristo a la edad en la que él vivirá. Concédela esta noche, Señor Dios, que la gente sepa que ese mismo Dios que salvó al pequeño Enrique está aquí y puede salvar a cada afligido en este edificio esta noche. Concédelo, Señor, y permite que tu gran nombre sea conocido y magnificado a través de Jesucristo nuestro Señor. Lo pedimos. Amén. 33. Ahora llamaremos las tarjetas de oración. A, tarjeta de oración A. Alínense en este lado, comenzando con el número 1. Tarjeta de oración A, número 1. ¿Quién la tiene? ¿Estás seguro que fue A? Tarjeta de oración A, número 1. ¿Quién la tiene? Oh, aquí, venga acá, dama. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Todos vengan, aliénense uno por uno según sus números. Y algunos baje ahí y ayúdeles a alinear a la gente. Todos los que tengan tarjeta de oración, aliénense en este lado. Estaremos contentos de ministrarles y aquellos. Algunos de ustedes que no pueden entrar en la línea de oración están sosteniendo esta tarjeta de oración. Les pediré a los ujieres para que los traigan al frente de modo que podamos orar por ellos. Todos ustedes que no tienen tarjeta de oración y están enfermos y desean que Jesús les sane, levanten sus manos donde sea que esté en el edificio. 34. Permítanme, mientras ellos están alineando a la gente, permítanme preguntarles algo. Y escuchen ahora muy de cerca. En las Escrituras, el libro de los Hebreos, está escrito que Jesucristo es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Creen esa ser la verdad? Y también el mismo libro de Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él es el mismo sumo sacerdote. Si él fue tocado ayer, cuando él estaba aquí en la tierra, por el sentir de las debilidades del pueblo, y si él está sentado en la diestra de Dios esta noche, un sumo sacerdote, haciendo intersecciones sobre nuestra confesión. Y si nosotros tocamos a ese mismo sumo sacerdote esta noche, él actuará de la manera que él lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿No lo haría? 35. Hubo una mujer en la Biblia y ella llegó a ser de Jesús por el oír. Fe viene por el oír. Ella tenía un problema de sangre y así que ella oyendo de Jesús una mañana, digamos que eran como las 9:00, el mar había estado agitado. Solo les estoy hablando para retener su atención mientras alineen a la gente en la fila. Así que había sido una noche difícil. La barquita había sido sacudida con unos pocos pescadorcitos y remeros viniendo a través del lago. Galilea estaba tormentosa y como a las 9:00 a.m. los mimbres se partieron y la barquita fue empujada a la ribera. Y la gente comenzó a decir, aquí viene ese profeta. Algunos decían, es engañador. 36. Donde está Cristo siempre hay una multitud mixta. Él escogió a 12 y uno de ellos fue Judas. Cuando Moisés salió de Egipto, una multitud mezclada venía con él. Donde es hecho lo sobrenatural, siempre ha estado esos pros y contras. Ahora en eso, una mujercita arriba en el cerro. Quizás ella había gastado todo su sustento.
tratando con los doctores para conseguir una cura para un problema de flujo. Ella lo había tenido por muchos años y así que ella dijo dentro de sí misma, cuando ella lo vio llegar, no importa lo que diga la gente, yo creo que ese hombre es el Hijo de Dios. Y ella abrió su camino a través de la multitud, y estando débil y en condición anémica, tambaleando, finalmente ella llegó donde él estaba. Y ella quizás tuvo que escabullarse a través de ellos, abriéndose camino. Y si alguna vez ustedes llegan a Cristo, ustedes tendrán que abrirse camino a Él, porque va a haber toda clase de personas ahí tratando de alejarle. 37. Pero ella estaba determinada, de modo que ella se abrió camino hasta que ella tocó el borde de su vestidura. Y cuando ella lo tocó a Él, ella se fue hacia atrás a la audiencia donde estaba la gente. Y tomó su lugar. Y Jesús, cuando él sintió ese toque, él se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaron. Ella negó porque tenía miedo. Y Pedro quería reprenderle y dijo, ¿por qué dices semejante cosa? Pues toda la multitud te está tocando, apretándote. Mas él dijo, yo percibo que virtud salió de mí. Sus fuerzas le habían dejado. Se había debilitado y él buscó alrededor de la audiencia hasta que él encontró dónde estaba la mujer. Y él le dijo a ella su condición, que su fe la había salvado. 38. Ahora, esa es la manera que el sumo sacerdote actuó en los días pasados para cuando él estuvo sobre la tierra. Si él es mismo sumo sacerdote esta noche, la única cosa que usted tiene que hacer es tocarlo. Y él actuará de la misma forma que él lo hizo entonces. Si ustedes le tocan con esa clase de toque, ¿creen entonces? Ciertamente que él lo hará. Ahora, aquí está lo que hizo. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu por medida. Cristo lo tuvo sin medida. Nosotros solo como tomar una cucharada de agua del océano. Él tuvo el océano completo, pero la misma química que está en esa cucharada está en el todo el océano, pero no tanto como eso. Así que esa es la manera que eso es un cristiano. No somos nada para compararnos con él. Pero tenemos una porción de su espíritu en nosotros y entonces uno actúa como él. Eso es lo que nos hace amar a las personas y tratamos de ayudar a la gente y hacerles bien. Es porque el espíritu de Cristo está en nosotros. 39. Ahora, cuando Dios quiso usar sus dones, él tomó a Jesús y dijo, Hijo, en este orden, Lázaro, tu amigo, se pondrá enfermo y morirá. Yo lo voy a levantar por medio de ti. Quiero que te vayas y te quedes lejos por 4 días. Jesús nunca dijo algo al respecto cuando él volvió y levantó a Lázaro. No dije nada sobre ponerse débil, ¿o sí? Él levantó a un hombre de los muertos que había estado muerto 4 días. ¿Por qué? Dios estaba usando sus propios dones. Pero una mujercita con un flujo de sangre le tocó y él dijo, me puse débil. ¿Qué fue eso? Fue una mujer usando el don de Dios. Vean, Jesús no tuvo una visión de ella cuando ella le tocó, pero ella supo que algo había pasado. Él supo que algo había pasado. Vean, la mujer estaba jalando el poder de Dios a través del Hijo de Dios. Esta es la razón que él se puso débil en esa pequeña sanidad. Pero grandes milagros donde el Padre le había mostrado, él no se ponía débil porque Dios estaba usando su don. La mujer estaba usando su don. Esta es la diferencia. 40. Ahora tengan fe en Dios, no duden nada, pero crean en el Señor Jesucristo, cada uno de ustedes. Y ustedes que no tienen una tarjeta de oración, vean en esa dirección y digan, Señor, yo no puedo entrar en la línea de oración, pero si tú solo me dejas tocar tu manto, y si esa es tu voz hablando a través de ese hombre allí arriba, yo sé que él no me conoce. Y si ese eres tú, Señor, entonces permite que voltee y me diga cuál es mi problema. Entonces vean si él no es el mismo sacerdote.
Ahora, a lo largo de la línea, no estamos jugando o predicando o hablando sobre visiones. Cada uno de ustedes tienen que recordar esto, que el ángel del Señor, cuando se encontró conmigo al principio, la visión no era para sanar a la gente. Él dijo que yo nací para orar por la gente enferma. Si puedes hacer que te crean y eres sincero cuando oras, nada podrás hacer frente a la oración. ¿Cuántos han leído eso? ¿Oído eso? La comisión es ora por la gente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Nuevo Ministerio, William Branham. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41. Yo jamás hice como la antigua línea rápida. Ustedes solo ponen sus manos en ellos, solo saltar a través de ellos de esa manera. Yo no puedo ver eso. Eso no es orar por la gente. Ora por la gente. Párrafo 42. Ahora, entonces, si la unción del Espíritu Santo está aquí, y entonces oramos y pedimos a Dios que impongan manos en ustedes a medida que pasan, ¿creen que van a sanar? ¿Están ahora todos en la línea de oración creyendo eso? Levanten sus manos si están dispuestos a aceptarlo ahora. Igual como hizo el pequeño Ricky, ¿cómo podría ese pequeñín saber acerca de una visión? Su padre ni siquiera pidió una visión. Él nunca pidió alguna cosa. Yo nunca le dije nada. Yo solo fui y puse mis manos sobre Ricky. Eso es correcto. No lo es, hermano. Eso es correcto. Y Ricky se recuperó, porque Jesucristo honró la fe del Padre para enviar nuestra oración y sanó al muchachito y se lo devolvió a él vivo. Gracias a Dios por ello. Muy bien. Párrafo 43. Ahora si subes allá, Billy, y le ayudas a la gente arriba. Ahora si ellos están demasiado tullidos para venir y ellos tienen una tarjeta de oración, los bajaremos de aquí para que yo pueda llegar a él. Ahora deseo que cada uno no estén apurados en nada ahora. Estamos en el servicio del Señor. Ahora eso lo dificulta mucho. Algunas veces cuando voy a orar por la gente enferma en los auditorios y así, ellos me están llamando a la plataforma para que hable. Y si los despido antes de las 12 en punto, ellos piensan que fueron engañados. Pero cuando llego aquí a California, yo entiendo que todos ustedes se van a casa a las 8:30, así que solo aguanten un poco. Párrafo 44. Pablo predicaba el mismo evangelio durante toda la noche y alguien cayó de una ventana del piso superior y se mató. Y Pablo recostó su cuerpo sobre él. Él volvió a la vida otra vez. Muchos de nosotros nos sentamos y miramos el programa nocturno y vamos a los bailes y fiestas. Nos quedamos toda la noche. Pero si el predicador se tarda 20 minutos, yo nunca iré otra vez. ¿Ven eso? Nuestro corazón no está bien con Dios. Nuestra alma se está alimentando con algo más, además de Dios. Párrafo 45. Ahora, aquí está una rama para comenzar. Ahora, antes que comience la línea de oración, solo digamos esto. Ahora, si tienen pecado en su vida a lo largo de esta línea de oración, la razón por la que siempre examino a cada persona minuciosamente es porque cualquiera sabe que ustedes pueden tomar un don y ustedes mismos meterse en problemas con ello. Todos estamos conscientes de eso. Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, pero él lo hizo de todas maneras. Dios le dijo que bajara ahí, que hablara a la roca. Y él golpeó la roca, pero él se metió en problemas con Dios. Yo nunca pude creer que fue la naturaleza del Espíritu Santo cuando esos niños fastidiaban a ese profeta joven, ciego, calvo, Elías, y decían, viejo calvo, ¿por qué no te subiste? ¿Por qué no subiste? Y él se volteó y maldijo a esos niñitos en el nombre del Señor. Y dos osas mataron a 42 niños inocentes. ¿Es correcto eso? Eso no parece la naturaleza del Espíritu Santo. Pero ese era un profeta enojado. Ustedes tienen que vigilar. Párrafo 46. Por tanto, ¿qué si Dios le permite a un demonio poner enfermedad en usted para traerles disciplina?
y luego algún don viene por ahí y derraman algo de aceite en ustedes y echa esa cosa fuera de ustedes. Entonces, él está en problemas con Dios, vea. Así que recuerden, si ustedes tienen pecado sin confesar en esa línea, apártense, pues eso les pondrá peor que lo que están cuando llegaron. Vean, ahora lo estoy poniendo en su regazo de nuevo esta noche. Vean, está en ustedes. Si ustedes vienen a la plataforma sin eso, porque yo no voy a buscar visiones, voy a orar como ustedes quieran. Es lo que la iglesia desea, orar e imponer manos sobre el enfermo. ¿Eso? Luego, más tarde, durante la semana, si ustedes van a la otra clase de línea, muy bien, aquí está todo el tiempo. Párrafo 47. En la calle, ¿cuántos saben? Encuentran gente en la calle, afuera, en todos lados, en la vida pública y de todo. He visto visiones suceder y oírme decir esas cosas. Levanten sus manos por todo alrededor del edificio, aquellos que lo saben. Seguro, vean, no es solo en la iglesia, es en casa, en la calle, en todos lados. Bajen por la calle y el Señor dirá, no vayas de ahí, da vuelta en esta otra esquina. Un hombre con un traje azul está ahí parado llorando. Ve a su casa, su esposa está cerca de morir, ve y pon tus manos sobre ella. Y yo le digo a la gente en el carro, un hombre con un traje azul va a estar bajando por ahí. Su esposa está postrada en cama. Cuando entren en esa casa, hay una cierta pintura colgando ahí. Es perfecto cada vez. Vean, solo sucede en cualquier lugar. Párrafo 48. Ahora, de modo que ustedes vean que el Espíritu Santo está aquí y esta mujer es una extraña para mí. Eso es correcto, esa dama. No nos conocemos del uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. Ahora, quiero su atención por un momento. Si el Espíritu Santo me revela por lo que usted está aquí y parada, ¿creerá usted que es Dios? ¿Lo hará? ¿Cuántos en esta audiencia lo creerán? Y el resto de ustedes, ustedes ni siquiera necesitan pedir una visión. Solo créanlo de todos modos. Ahora, solo tengan fe. Párrafo 49. Ahora, la dama, ella es, probablemente nacimos años aparte, millas separados. Y yo nunca antes la he visto. Y me supongo que esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Y eso es todo lo que es. Solo estamos aquí parados. Pero el Señor Jesús le dirá algo a usted. No sé lo que él le diría, pero algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto. Algo que usted ha hecho o algo que está planeando en hacer. En alguna enfermedad o en algún problema que usted tiene, si él lo revelara, usted sabría que tuvo que venir a través de algún poder. ¿Serán como la iglesia moderna del tiempo de Jesús que dijo, es Belcebú, o serán como la mujer en el pozo que dijo, percibo que eres profeta, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas? ¿Creerán que será el Señor porque es su promesa? Párrafo 50. Por último, la mujer parece ser una cristiana. Parece su espíritu se siente acogedor. Si la audiencia puede oír mi voz todavía, entre la mujer y yo vino esa luz. Va a haber una visión. La mujer está esperando una operación. Eso es verdad. ¿Cree que Dios me puede decir qué clase de operación será esa? Es una operación de la bilis. Eso es verdad. Es correcto. Y usted está feliz, estaba feliz acerca de algo cuando usted subió aquí. Usted estaba feliz porque usted había sido llamada en la línea de oración esta noche. Eso es correcto. Pues usted ahorró esta tarde antes de venir, de que esta sería su noche, que usted sería llamada. Eso es correcto. Ahora, usted sabe que yo no estuve en la habitación con usted. Y déjeme decirle la razón. Esta es la última noche que usted puede estar aquí. Usted no pudiera haber venido. Eso es correcto. Le avergonzaría si le digo a la audiencia por qué. Debido a la tarifa de autobús. Eso es correcto. Usted no tendrá que volver. Jesucristo le sana. Ahora vaya a casa y el Señor Dios conceda a nuestra hermana esta petición. Dios la bendiga, hermana. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Nuevo Ministerio, William Branham, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje, Nuevo Ministerio,
William Branham. Párrafo 51. ¿Cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios? Ahora, solo sean reverentes y oraremos. Yo no quiero saber su problema. Solo deseo que usted venga de modo que pueda orar por usted. Querido Dios, sana a nuestra hermana y sánala de lo que sea que esté mal. En la presencia del Espíritu Santo, yo impongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Vaya regocijándose, agradeciendo al Señor. 52. Mi hermano, ¿cree usted que el Señor le sanará? ¿No es maravilloso? Sin ninguna visión en lo absoluto. Vean, ahora todo ha terminado. Se ha ido. ¿Cuántos saben que yo no podía hacer eso antes? Levanten sus manos. ¿Ustedes han estado en mis reuniones? Ciertamente que no. Sin ninguna señal de una visión. Vean, yo ruego que Dios sane a este mi hermano mientras pongo manos sobre él, sabiendo que él está parado en la presencia de Dios. No de su hermano, pero en la presencia de Dios. Yo pido su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. 53. Querido Dios, yo pongo manos sobre mi hermano y oro que sanarás su cuerpo y le harás estar bien. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Ahora vaya regocijándose. Cuando todos se vayan de aquí, si ustedes son sanados, actúen como que están sanados. Si ustedes lo creen, actúen como que lo están. Vayan y digan, gracias, Señor. Es una obra terminada, está hecho. Bueno, ustedes dicen, eso solo fue esa persona y eso es todo. Eso no lo es. Muy bien. 54. ¿Aquí es esta la dama? Muy bien. Dama, usted y yo somos extraños. ¿Lo somos? Muy bien. Usted me ha visto antes, pero yo no le conozco. No tengo idea de quién es usted, lo que usted es o lo que usted esté haciendo aquí. Eso es correcto. ¿Es eso correcto? ¿Cree usted que Jesús puede decirme su problema? Lo primero que quiero decir es que usted ha sido sanada antes. Eso es correcto. Usted es una dama ministro, y usted está sufriendo ahora con una debilidad nerviosa, un problema femenino y complicaciones. Si eso es correcto, levante su mano. Como fue sanada la última vez, así es usted sanada ahora. Pase por la plataforma y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. 55. Venga, hermana. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, oro que bendigas a esta alma querida y la sanes mientras pongo mis manos indignas sobre ella, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Vaya creyendo al igual que papá lo hizo por el pequeño Ricky, y sea sana. ¿Creen? ¿Me cree ser su siervo? ¿Cree que Dios pudiera revelarme su problema? Es nerviosismo. ¿Cree que Él le sanará con todo su corazón? Muy bien, Señor. Entonces puede regresar a Oregón y sea sano a su hogar. Eso es correcto. Vaya en su camino regocijándose. Dios le bendiga. 56. Padre Celestial, yo oro que bendigas a esta querida mujer y le sanes a través del nombre de Jesús. Amén. Querido Dios, yo oro por esta joven, que tú le sanarás en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice a nuestro hermano y mientras pongo mis manos sobre él, yo pido por su sanidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Están creyendo allá afuera? Todos en favor con Dios ahora, teniendo favor, no duden, pero crean con todo su corazón. Ahora, solo guarden asientos, sean reverentes. ¿Cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios les sane? Levanten su mano. Eso es, solo sigan orando. 57. ¿Cree usted, dama? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Si yo le dijera su problema, ¿le haría eso sentirse mejor?
solo un momento con esta mujer, de modo que la gente quedará satisfecha de que el Espíritu de Dios está aquí haciendo estas cosas. 58. La mujer tiene problemas en su colon. Eso es correcto. Usted ha tenido una operación, ¿verdad? Si Dios me dijere quién es usted, ¿me creería? Muy bien. Señorita Schneider, vaya a casa y sea sana. En el nombre del Señor Jesús, si usted lo cree. Ahora, tenga fe en Dios. Ahora, no se agolpen por eso. Vean, solo crean que Dios está aquí. Señor, yo ruego que tú sanarás a la mujer y le harás estar bien a través del nombre de Jesús. Concédelo, Señor. Venga, hermano, oh Señor, yo ruego que tú le sanarás y le harás estar bien en el nombre de Jesucristo. Amén. 59. ¿Cómo está? Yo impongo mis manos sobre eso, mi hermana, en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. El hermano le ofrece al hermano Branham un vaso de agua. Eso está bien, hermano. Querido Dios, ruego por nuestro hermano de que tú le darás el deseo de su corazón. Sánale en el nombre de Jesucristo. ¿Vendría, hermana? Señor, yo ruego que tú sanarás a nuestra hermana y le harás estar bien en el nombre de Jesucristo. Venga, adelante, hermana. Tenga fe ahora. Todos estén en oración. Señor, yo oro por nuestra hermana, que tú le sanes en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 60. Venga, ahora creyendo. Señor, yo ruego que sanarás a nuestra hermana y le harás bien en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Creen que Dios la sanará? Señor, yo impongo manos sobre ella y pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano y le sane en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creen? Vean. ¿Lo entienden, amigos? Ahora, usted ve por qué mi ministerio, hermano David, ¿lo entienden? Vean, si ustedes, si estas personas lo entendieran, ellos se regocijarían tanto como las manos se les imponen, como lo harían con la visión. La visión no tiene nada que ver con eso. Las otras personas, ¿por qué son? Si no pensara que ellos iban a captarlo, los hubiera detenido. Vean, es tan difícil, ¿ven? Para ustedes cambiar. Bueno, yo creo que si he visto al Señor y yo estuviera enfermo y caminara a través de la plataforma y viera la presencia del Señor de esa manera, alguien oraría por mí según las Escrituras. Yo diría, gracias, Señor. Amén. Está concluido. Eso sería todo. Yo me iría de aquí tan gozoso y feliz como pudiera estar. ¡Oh, cuán glorioso! Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Nuevo Ministerio, William Branham. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Nuevo Ministerio William Branham, párrafo 61. ¿Habla inglés? ¿Me crees ser su siervo? Si Dios me revelara cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? Esa dama de color sentada allá atrás con presión alta, mirándome, ¿cree usted, hermana, que el Señor Jesús le sanará? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿La tiene? ¿Tiene una tarjeta de oración? No, usted no la tiene, no la necesita. Su fe le sana. 62. ¿Ven lo que era? Vean, la dama. Yo he visto a otra dama aquí parada y esta mujer es quizás española, y había una dama de color que seguía apareciendo aquí más grande, más corpulenta, una mujer más alta, y seguí mirando con esa cosa sobre su brazo, y miré alrededor para ver dónde estaba, y pensé, ¿dónde está? Y vi a ese ángel de la luz parado justo sobre la mujer, y la llamé. Eso es lo que fue. ¿Qué tocó ella?
¿Qué tocó ella? Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Ella está sentada ahí sin una tarjeta de oración para ser llamada en la línea, pero ella estaba orando. Es correcto, dama. Mueva su mano. La mujer acaba de ser sanada. Mueva su mano allá atrás y eso es correcto. Sentada ahí orando, eso es correcto. Vean, lo cree. Tenga fe. 63. Aquí, eso comenzó una cadena. Aquí está otra mujer de color, sentada aquí mismo enfrente de mí, al final de la línea, de la hilera. Aquí mismo también está orando. Sí, dama. ¿Cree usted que ese problema estomacal se ha terminado? ¿El problema del corazón ha terminado? Usted tiene problema del corazón y problemas estomacales. Si eso es correcto, mueva su mano. Usted también estaba orando. Usted está sanada. ¿Tiene una tarjeta de oración? Usted no tiene tarjeta de oración. No, señor, usted no necesita una. Su fe le sana. Ahora, pregunten a la dama que acaba de ser sanada ahora. ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿La tiene, dama? Usted no tiene. No, usted estaba sentada ahí orando. Señor, permite que sea yo. Ahí está sanada ella. ¿Qué tocó ella? El sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor, porque por la gente que está dispuesta a creer. 64. Ahora tomemos a esta damita aquí. Entonces permitamos que el resto de la gente venga por la derecha, pues ustedes pueden sentir que el efecto está llegando a ser bastante ahora. Vean, justo comienza a moverse. La dama ahí sentada, mirándome con sus manos en su rostro ahí enfrente, sufriendo con bronquitis. Sí, ella cree. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, dama? Usted no está en la línea de oración. Póngase de pie si no está en la línea de oración. Póngase de pie. Usted tiene bronquitis, ¿verdad? Muy bien. Vaya casi crea ahora. Jesucristo le sana. Eso es correcto. 65. Toquen el borde de su manto. La mujer nunca me tocó. Ninguna de estas personas me tocó. ¿Qué tocaron ellos? Ellos tocaron el sumo sacerdote Jesucristo y él está actuando igual como entonces lo hizo, solo a través de los canales de su iglesia. Su fe está viniendo en la gente. Ellos están viendo en esta dirección. Entonces él habla, usa mi voz. Yo no podría decirle lo que le dije a la gente. Yo no sé. No tengo manera de saberlo, solo a través de las cintas y cosas. Pero es Jesús, el Hijo de Dios, probando que su venida está cerca. Está acercándose ahora. La gente debe enderezarse con Dios. Derriben las paredes de separación. Enderecense y crean a Dios. Nuestro tiempo vuela. 66. Ahora, si la damita aquí, una vez, siento que ya le hice notar aquí parada, iba a hablarle de todas formas. Si yo nunca le dijera nada más que usted lo creería de todas formas, lo haría. Muy bien, pero siendo que está otra señorita, la cual era una dama de color etíope, apareció ante usted una mujer hispana y su fe la trajo de esa manera. Le hablaré a usted solo un momento, de modo que ayude a la gente hispana. Ha habido algo sajón. Ahora eso y luego usted es hispana. Eso probablemente ha tomado la iglesia entera esta noche aquí para creer. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos extraños. ¿Eso es correcto? Sí, ¿lo ves? Levante su mano. Ahora eso es para ustedes, pueblo hispano. Eso es para ustedes, los etíopes. Y los otros es para los anglosajones. Esto aquí, la gente blanca. Dios no hace acepción de la raza de la gente. No, señor, todos somos nacidos de una sangre. Si somos blancos, amarillos, cafés, nosotros podríamos dar una transfusión de sangre el uno al otro porque venimos de una sangre. Eso es correcto. Las regiones donde vivimos, que cambian nuestros colores, no tienen nada que ver con nuestra propia sangre y vida y nuestro creador. Pero en eso, ustedes pueden ver que Dios no hace acepción de personas, la nación, las nacionalidades o color. 67.
Usted está esperando una operación. Va a ser más que una operación. Usted está embarazada. Ahora, la razón por la que dije eso, porque alguien pudiera pensar que era un tumor. No lo es. Pero usted también tiene que tener otra operación. Eso es por una hernia. Eso es correcto. ¿Lo ve? ¿Lo es? Y usted tiene un bebé por dar a luz y tiene que ser una cesárea. ¿Es verdad? Levante su mano. Vaya, Dios le va a bendecir y todo va a estar bien. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Creen ahora con todo su corazón? Ahora, solo estén en oración mientras oramos por el resto de estas personas. 68. Querido Padre, yo ruego que sanes a esta mujer y permítele regresar a esta iglesia gozosa en el nombre de Jesús. Amén. Dios, yo ruego por esta mujer y este pequeño, mientras pongo manos sobre ellos y te pido que los sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a ambos. Dios, yo ruego por esta damita que tú le sanes y toma de ella estos ataques de ella y que nunca vuelva a tenerlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, bendice a nuestro hermano. Y yo ruego que tú le sanes y le hagas estar bien en el nombre de Jesucristo. Esa es la idea, hermano. 69. Yo oro por nuestro hermano y te pido que la sanes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, Señor. Yo ruego por usted, mi amado hermano, imponiendo manos sobre usted. Según la palabra de Dios, yo pido en el nombre de Jesús por su sanidad. Amén. Yo oro por usted, mi hermano, imponiendo manos sobre usted. Por la unción del Espíritu Santo que está ahora cerca, yo pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Yo pongo mis manos sobre este, mi hermano, y yo pido que en el nombre de Jesucristo él se ponga bien. Amén. Yo ruego por usted, mi hermana, e impongo manos sobre usted y pido en el nombre de Jesús que se ponga bien. Amén. 70. Yo ruego por ti, mi amada hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que usted se ponga bien. Amén. Oro por usted, mi hermana, y lo pido en el nombre de Jesucristo que usted se ponga bien. Amén. Oro por usted, mi hermano, y pido que en el nombre de Jesucristo que usted esté bien. Oro por usted, mi hermano, y pido que en el nombre de Jesucristo Dios le hará estar bien. Oro por usted, mi hermano, y pido que en el nombre de Jesucristo usted se ponga bien. Oro por usted, mi hermana, yo pido a Jesús que le haga bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Nuevo ministerio de William Branham, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959. Para concluir este mensaje, párrafo 71. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que Él le haga bien. Amén. Esa es la manera. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que esté bien. Amén. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que esté bien. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que estará bien. Crea ahora. Oro por usted, mi hermana, y pido que a través del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que usted estará bien. Párrafo 72. ¿Están creyendo? Por la autoridad del Dios, de la Biblia, el testigo del Espíritu Santo, el cual está presente ahora en la iglesia del Dios viviente, quien está rogando conmigo por estas personas enfermas. Como la iglesia del Dios viviente, retamos los malos espíritus de incredulidad que dejen a toda persona para que ellos puedan estar bien. Que esta mujer pueda ser ahora sana por medio del nombre de Jesús. Amén. Oro por usted, hermana, y pido en el nombre del Señor Jesús, usted se ponga bien. Oro por usted, hermana, y oro para que en el nombre de Jesucristo usted sea sana. Dios le bendiga, hermana. Oro que Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo su Hijo, le sane. Amén. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo usted sea sana. Oro por usted, mi hermana, y pido que en el nombre de Jesucristo que usted sea sana. Párrafo 74. Yo me detendría y le diría al padre de Ricky allá, no ha habido oración más difícil que esa. ¿Es eso correcto, hermano? Solo una oracioncita. Fue porque el padre estaba creyendo.
La manera en que Dios lo obró, que yo estaba supuesto a ser uno de los que oró por Ricky. Vean, esa es la manera en que ustedes debieran creer esta noche. Ustedes vienen aquí no para ser vistos. Ustedes están muriendo, algunos de ustedes. Ustedes deben creer que Dios va a hacerlo. Es Dios que lo hace. Párrafo 74. Ahora oro por usted que, en el nombre de Jesucristo, pueda ser sana. Oro por ti, mi hermana, mientras impongo mis manos sobre usted y pido en el nombre de Jesús por su sanidad. Y por usted, mi hermano, ruego que Jesucristo le sane. Y por usted, mi hermana, ruego que Jesucristo le sane. Amén. Párrafo 75. Ahora, en la presencia de Dios, ante esta compañía, esta multitud de personas, y por todos aquellos por quienes no se ha orado, y quizá no puedan regresar, ustedes están aquí, ustedes están atados con enfermedad. Yo ruego que el Dios del cielo les sane. Si ustedes solo creen todo eso es que ustedes han visto y creído ser el caballero postrado aquí en la camilla. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este mensaje titulado Nuevo Ministerio William Branham. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 6 de abril del año 1959, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar a la lectura de un nuevo mensaje titulado Guiados por el Espíritu. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado en la lectura de estos mensajes de nuestro profeta William Marion Branham. Iniciamos con este nuevo mensaje, guiados por el Espíritu. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, guiados por el Espíritu, párrafo 1. Permanezcamos de pie para orar. Oh, Señor, estamos agradecidos a ti en esta noche por esta gran oportunidad de venir a ti y llamarte nuestro Padre. Oh, qué privilegio para un mortal llamar a Dios su Padre. Todo esto fue hecho posible por el amor de tu amado Hijo y su sacrificio cuando murió en el Calvario para redimir a esta raza caída de Adán, restaurándola nuevamente con Dios. Estamos muy agradecidos contigo en esta noche por haberlo enviado y te pedimos que su Espíritu, que está con nosotros ahora, nos bendiga en la otra parte de este servicio. Bendice estos débiles esfuerzos que hacemos para engrandecer su nombre. Señor, salva a los perdidos y permíteles darse cuenta en esta noche de su grave situación al estar alejado de Dios en esta gran hora de oscuridad en que vivimos. Que ellos puedan regresar y si alguna vez han aceptado a Jesús como su Salvador, que en esta noche se apresuren a encontrarse con Él nuevamente. Estoy seguro que Él estará esperando con sus brazos abiertos. Permite que en esta noche se haga o se diga algo que los haga actuar de esta manera. Párrafo 2. Y oramos por los enfermos y afligidos, que la presencia del Espíritu Santo traiga fe a los corazones de la gente para que acepten la sanidad de Jesús, que Jesús les dio hace unos 1900 años cuando fue azotado en el pretorio de Pilato. Perdona nuestras faltas, coloca nuestra incredulidad bajo su sangre, que cuando salgamos en esta noche podamos decir como aquellos que venían de Emaús. ¿No ardía en nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Yo estaba hablando esta noche, o esta tarde, quise decir, con el papá del pequeño Ricky, y ellos van a tener el pequeño Ricky el jueves en la noche aquí en la plataforma. Estoy seguro que todos ustedes se contentarán de verlo. Él es aquel de quien testificábamos anoche. Ellos van a traerlo. Era un caso sin esperanza. Los médicos lo habían desahuciado con cáncer y con su carita hinchada. Ni siquiera podía sacar la lengua fuera de la boca. El Señor Jesús lo tocó inmediatamente y hoy está vivo. Su padre estuvo aquí anoche y si el Señor lo permite, el jueves en la noche lo va a traer aquí a la plataforma con su madre.
Los he estado despidiendo tan tarde cada noche que me da pena, así que voy a darme prisa en esta noche para pasar la línea de oración. Párrafo 4. Deseo leer una pequeña cita, lo cual simplemente voy a tomar unos momentos para tratar de sacar un contexto de esto que voy a leer como texto. Quiero leer el capítulo 2 y el versículo 25 de San Lucas, que dice así: He aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piedoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Párrafo 5. Nuestra escena se abre en esta noche en aquella gran ciudad histórica de Jerusalén. Hace unos 2000 años, imaginémonos que era un lunes en la mañana después de un gran día antes de la adoración. Y para ese tiempo había en Palestina unos 2 millones de judíos que eran muy religiosos y consagrados a sus leyes. Y había una ley que les había sido dada, que después de haber nacido un hijo varón, debía ser circuncidado a los 8 días, y entonces la madre debía ofrecer un sacrificio para su purificación, para su limpieza. Párrafo 6. Y habiendo en aquel tiempo tantos niños o tanta gente en Jerusalén, en las regiones vecinas, todas las mañanas debía haber una fila enorme de mujeres lista para ofrecer su sacrificio de purificación por su bebé, por ellas mismas al tener el bebé. Y esa mañana no fue la excepción, debió haber una fila muy larga de mujeres, y quizás conversaban, como lo hacen las mujeres, las madres, mientras cargan a sus hijos. Y por supuesto, como piensan todas las madres de sus hijos, que son los más bonitos del mundo, ellas deberían pensar eso, y muchas venían muy arregladitas, ustedes saben, para este gran evento. Y para los que podían permitirse tal cosa, se proveía un cordero para el sacrificio. Eso para la familia que pudieran permitirse tal cosa. Pero si la familia era pobre y no podía traer un cordero, una tórtola servía de igual manera. Párrafo 7. Puedo ver a lo largo de esa fila de mujeres al lado del templo a los bebés con hermosas chaquetitas, escarpines y demás. Como les gusta vestirlos a las madres, mientras esperaban el evento, y debió haber sido una escena dramática observar esto. Pero en esta mañana veo en esa fila a una dama, creo que tenga 16 o 18 años de edad, y en sus manos tenía una o dos tórtolas para su purificación. Y nos damos cuenta que este bebé que ella estaba cargando no tenía una chaquetita azul ni ropitas bordadas, pero noto que está envuelto en pañales. Y sin comprendo bien en qué estaba envuelto este niño, era algo que había sido quitado del yugo de un buey que estaba colgando en el establo, en una cueva en Belén donde nació. Párrafo 8. Y por supuesto, como se creía que esta dama había tenido este hijo fuera del matrimonio, pueden imaginarse cómo se sentían las mujeres. Manténganse alejadas de ella, porque ese bebé no nació bajo el santo matrimonio. Ella fue madre antes de que José y ella se casaran. Guardaban la distancia, pero aún así aquella mujer judía cargaba en sus brazos un tesoro que se sabía de dónde venía. Y yo creo que así es hoy con todo aquel que ha recibido a Cristo. Podría ser excomulgado de los suyos y de los que llaman a la popularidad del mundo. Puede que no sean tan populares entre la gente del mundo como pudieron haber sido, pero en el corazón de esas personas que han recibido a Cristo, ellos saben lo que tienen. A veces ellos tienen que soportar el nombre de ser fanático o otras veces el diablo les ha puesto ese nombre tan ridículo de santo rodador. No importa qué clase de nombre tenga que soportar, ellos saben lo que tienen. Párrafo 9. Eso no molestó a María mientras miraba a su niño y lo acariciaba en la barbilla con sus dedos, observando la sonrisa de su rostro. No importaba cuán lejos se mantuvieran de ella, ella sabía lo que tenía. Así sucede con los cristianos en esta noche. Ellos saben lo que tienen cuando recibieron a Cristo en sus corazones. Párrafo 10.
Había llegado el momento cuando no quedaban muchos creyentes, pero Dios siempre ha tenido un remanente que le ha creído. Y se nos dice que en aquel tiempo había en Jerusalén un anciano llamado Simeón. Él era un hombre bien conocido, era un maestro en Israel. Digamos que tenía unos 80 años de edad, con su barba y cabello blanco. Pero era un hombre consagrado que creía en Dios y esperaba que él cumpliera su promesa. Me gustaría detenerme aquí por un momento para decir esto. Si usted le hace una promesa a alguien, está obligado a esa promesa. Y si usted es un hombre o una mujer de honor, hará todo lo que pueda por cumplir esa promesa. Pero pudiera ser que ocurriera algo y usted no pueda cumplirla. ¿Pero sabían ustedes que Dios está más obligado que usted a cumplir su promesa? Cuando Dios hace una promesa, tiene que cumplirla para poder ser Dios. Todas las promesas que Él hace son verdad y Él está obligado a esa promesa. Si usted mantiene eso en su mente mientras pasa por la línea de oración esta noche, algo le sucederá para que sepa que Dios no puede hacer una promesa que no cumpla. Él tiene que hacerlo. Él, siendo infinito, conoce todas las cosas. Nosotros somos finitos y podemos hacer una promesa y tener que retractarnos, pero Él no puede porque es perfecto. Él conoce todas las cosas, conoce el fin desde el principio. Así que Él tiene que cumplir su promesa. Y Él siempre ha tenido a alguien que crea eso. Permita a Dios que yo sea uno de esos. No importa cuántos tenga que ser criticado y se rían de uno, déjenme creer las promesas de Dios y quedarme con ellas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que estamos lecturando el mensaje titulado Guiados por el Espíritu. Nuevo mensaje. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, este anciano era un hombre honorable y tenía una gran reputación entre el pueblo. Y un día, quizás en el cuarto de oración o en su estudio, el Espíritu Santo vino a él y le hizo una promesa y le dijo, Simeón, tú no vas a morir hasta que veas al Cristo. Él lo creyó y tenía derecho a creerlo porque el Espíritu Santo le había dado la promesa. Y el Espíritu Santo, quien dio la promesa, estaba obligado a traerlo a Cristo cuando Cristo viniera. La razón por la que usted está aquí en esta noche por sanidad divina es porque usted creyó que Dios hizo la promesa. ¿Cuántos creen en sanidad divina? Párrafo 12. Ustedes saben que en una ocasión David dijo, un abismo llama a otro abismo. Si hay un abismo llamando, tiene que haber otro abismo que responda a ese llamado. Yo siempre he hecho esta declaración, que antes que el pez tuviera una aleta, tenía que haber agua donde nadar o no habría necesidad de que lo tuviera. Antes que hubiera un árbol en la tierra, tenía que haber primero tierra donde creciera. Hace unos años leí en un periódico sobre un niñito que se comía los borradores de sus lápices en la escuela. Y un día su mamá lo encontró en el porche comiéndose los pedales de la bicicleta de su hermano. Preocupada, ella lo llevó a la clínica y después que los doctores lo examinaron lo mejor que pudieron, hallaron que su cuerpecito necesitaba azufre y este se halla en la goma. ¿Por qué se comía los pedales de la bicicleta? Porque había algo en él que pedía azufre. Y si en él algo le pedía azufre, primero tenía que haber azufre o eso nunca hubiera estado en él. Párrafo 13. En otras palabras, antes que hubiera una creación, tuvo que haber un creador que la formara. Y si en esta noche usted tiene sed de poder sanador de Dios, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte, usted no sentiría sed. ¿Cuántos anhelan caminar más cerca de Dios? Todos. Bueno, debe haber una manera de caminar más cerca de Dios en alguna parte, usted no lo anhelaría. Algo en usted ha creado un deseo de caminar más cerca de Dios. Algo ha creado en usted un deseo de ser sanado por Dios. Bien.
Antes de que eso sucediera en su cuerpo, en su espíritu tenía que haber un creador y ese es el Espíritu Santo. Es por eso que usted está aquí en esta noche, porque el Espíritu Santo lo ha guiado hasta aquí. Párrafo 14. Ahora, Simeón leyó en las Escrituras que vendría un Mesías, y mientras estaba sentado leyendo esta Escritura, el Espíritu Santo le dijo, «No morirás hasta que lo veas». Él no tuvo miedo de su testimonio. A él no le importó su prestigio, sino que le decía a todo el mundo, «Yo viviré para ver venir al Mesías». ¡Oh, por supuesto que ustedes saben lo que el mundo pensaría de eso! Quizás algunos dijeron, ese anciano está un poco mal de la cabeza, le está fallando la mente. Tal vez digan eso de usted. Cuando la gente toma a Dios en su palabra y cree su promesa, eso es tan sobrenatural que se convierte en locura para la gente del mundo. Si ellos están solos, Dios es mucho mayor. Sus promesas, su poder, su ser y su manera de existir, sus expectativas de nosotros son mayores que las cosas del mundo, a tal grado que llegamos a estar locos para el mundo. ¿No dice bien la Escritura que todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? Bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de Él. Párrafo 15. Ahora, veamos ahora a este anciano andando por allí y contándole a la gente. Él lo creía sin importar lo que dijeran porque tenía una buena razón para creerlo. El Espíritu Santo lo había guiado y había creado en él una fe para que creyera eso. Por eso es que ustedes están aquí en esta noche por sanidad. Ustedes lo creyeron en las Escrituras que es una promesa de Dios. Y mientras él leía la promesa de la venida del Mesías, entonces el Espíritu Santo le dijo, «Tú lo vas a ver». El mismo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, solo uno. El mismo Espíritu Santo que guió a Simeón para que testificara de eso, lo ha guiado a usted hasta aquí en esta noche. Párrafo 16. Allí estaba él. Digamos que esa mañana él estaba sentado en su estudio y de repente sucedió algo. A mí me gustan los movimientos repentinos de Dios. ¿A ustedes no? Eso lo sacude a uno de repente y uno responde, algo está a punto de suceder. Amén. Entonces Simeón estaba sentado en un estudio y digamos que metió la mano al bolso, extrajo un pergamino y comenzó a leerlo. Y decía algo así, porque un niño no es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre consejero, principio de paz, príncipe de paz, perdón, Dios fuerte, Padre eterno. Y en ese momento el Espíritu debió haberle dicho, ¡Simeón, ponte de pie! Y sin la menor duda, el sabio anciano dejó caer el pergamino sobre la mesa y se puso de pie. Comienza a caminar, ¡Simeón, Señor, ¿a dónde iré? Eso no es asunto tuyo, simplemente sal fuera y yo te guiaré el resto del camino. Párrafo 17. Igual sucede con usted que están en sillas de ruedas en esta noche. Ustedes que están en camillas o donde se encuentren, si Dios los guía, los doctores dicen que usted va a morir, eso es lo mejor que él conoce. Pero si algo le dice que se levante y acepte a Cristo como su sanador, comience a caminar. Es asunto de él encargarse del resto. Usted dirá, hermano Branham, no me he movido por tanto. Eso no importa si nunca se ha movido. Si Dios le dice en su corazón que se mueva, hágalo, porque los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Párrafo 18. Y Simeón comenzó a caminar guiado por el Espíritu y entró al templo. Parece muy extraño, sin saber a dónde iba. Pasa por la fila de mujeres y algunas de ellas comentan, ahí viene el honorable reverendo Simeón. Sigue a lo largo de la fila y otras dicen, oh, tú sabes, ese es el anciano que algunos dicen que está un poco mal de la cabeza. Él se ha vuelto demasiado religioso. ¿Creen ustedes en esta noche que él era demasiado religioso? Seguro que no. En nuestra escena, él es un santo y esta noche está en el cielo gozando del compañerismo con todos los redimidos. Párrafo 19. Mientras recorre la fila, lo veo detenerse junto a esta damita de la que todos se apartaban.
Bueno, alguien pudo haber dicho, allí lo tienen. Vean, aves de un mismo plumaje se juntan. Eso es verdad. A mí también me gusta eso. El mandamiento de Dios es salid en medio del mundo y apartaos. Apartaos y yo os recibiré. Y allí va ella acercándose a Simeón mientras él extiende sus brazos al bebé. Puedo verlo mirar el rostro de este niño, levantar el rostro hacia el cielo y lágrimas de gozo deben haber corrido por su blanca barba mientras dice, Señor, despide a tu siervo en paz de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, guiado por el Espíritu. Párrafo 20. Allá en un rincón, sentado en la oscuridad del mundo y sin vista para ver, aunque veía mucho mejor que muchos teólogos hoy con buena vista de aquí, de Los Ángeles. Su nombre era Ana. Ella era una profetisa que no salía del templo, sino que permanecía allí día y noche ayunando, alabando a Dios y esperando la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo debió haberle dicho, Ana, ponte de pie. Ella no veía, pues estaba ciega, pero ahí va abriéndose paso entre la gente, guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo era ese? El mismo que en esta noche lo guió a usted hasta aquí. Todavía se mueve sobre los hijos e hijas de Dios. Mientras se movía guiada por el Espíritu, se acercó al niño, levantó sus manos y bendijo a Dios. Y el Espíritu Santo pudo tomar a una anciana ciega en un rincón y guiarla a Cristo. ¿Cuánto más debería Él guiarnos a nosotros en esta noche? Guiados, movidos, Dios obra por senderos misteriosos para obrar sus maravillas. Continuamos, faltan unos minutitos. Párrafo 21. Me viene a la mente un pequeño testimonio de algo personal. No hace mucho yo venía de Dallas, hace unos años, y se presentó una tormenta en el aire. Yo estaba en una de las aerolíneas y aterrizó en Memphis. Me dijeron que fuera al... La limusina me llevó al Hotel Peabody, en un lugar magnífico. Pensé que sería bueno si al menos una vez me quedara en un buen hotel y me dieron una habitación muy hermosa por cuenta de ellos. Momentos después que había llegado, sonó el teléfono. Yo había estado escribiendo unas cartas y me disponía a leer la Biblia para luego orar y acostarme. Me dijeron, Reverendo Branham, el avión saldrá mañana a las 7. Este vuelo no saldrá sino hasta las 7. La limusina lo pasará recogiendo a los 7. Párrafo 22, por último. Y yo le dije, muy bien, señor. Colgué el teléfono, terminé mi correspondencia, oré y me acosté y les pedí que me llamaran. Al día siguiente me levanté temprano y pensé, no quiero desayunar. De algún modo siento que es una mañana hermosa. El sol había salido muy bonito y era primavera. Así que pensé, iré rápido al correo y enviaré estas cartas antes que la limusina me recoja para ir al aeropuerto. Y salí con las cartas en mi mano y yendo calle abajo. Y de repente algo me dijo, detente y regresa por el otro camino. Oh, pensé que quizás era una impresión. ¿Por qué quería regresarme por aquel lado? Así que seguí y eso continuó aumentando al punto que dije, debo orar. Esto pudiera ser el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio para nosotros lecturar estos mensajes que fueron sacados de un misterio que estaba grabado en la Biblia de Apocalipsis 17. Vamos a concluir por el tiempo y más adelante tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, o si no el día lunes, pues continuaremos con este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu. El servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Vamos a despedirnos con una oración. Oh, amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por estos momentos tan agradables, momentos tan preciosos que tú nos diste, Señor, en este último tiempo. Para ti hubiese sido tan fácil y sencillo que naciéramos en otros tiempos. Quizá unos 500 años atrás, antes, o 200 años, o no sé, oh Padre, pero tú te enviaste en este último tiempo con un armamento tan perfecto, Señor, que es tu palabra. Armamento que derribará a todo reino, Señor, a esos cuatro reinos, porque estos 6.000 años ha gobernado estos cuatro reinos. Ahí estaba Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, Señor, pero viene el quinto reino, que es un reino inconmovible, oh Padre amado. Muchas gracias.
Ayúdanos, Señor, a continuar con este glorioso compañerismo, Padre. No permitas que el diablo haga de lo suyo. No, Padre, eso ya depende de cada uno de vosotros. Si está ese abismo, clamando otro abismo. La lectura es muy clara. Tu mensaje es muy claro, Padre amado. Bendice grandemente. Cuídanos, protégenos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos, hermana Reina, hermanos de ustedes. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Alfonso. Shalom a todos. Shalom a todos. Shalom. Thank you.
Jesucristo recibió su nombre, el Pentecostés.